Amigos, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, les da la bienvenida a su programa de televisión, La Hora del Ingeniero. Les saludamos, buenas tardes con todos ustedes, buenas tardes, Garlet. Buenas tardes, Cristian. Buenas tardes a todos los que nos sintonizan a esta hora de la tarde. Les invitamos a ver a continuación nuestros titulares. Los días 5 y 6 de octubre se desarrolló el curso de auditoría de obras públicas en el local institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el cual contó como expositor al ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas. Hoy, en nuestro segmento académico de la Hora del Ingeniero, presentaremos un resumen del jueves de IEPI último organizado por el capítulo de Ingenieros Geólogos, referido a la gestión de riesgos de desastres. Cada segundo viernes del mes de octubre se conmemora el Día Nacional del CUI. Al respecto, en la Hora del Ingeniero, entrevistamos al ingeniero Guido Lezama, especialista en crianza de cuyes. Esta semana, nuestro Consejo Departamental participó en la reunión sobre la cuenca del Vilcanota, donde se está proyectando el Plan de Gestión de Recursos Hídricos. En esta edición de la Hora del Ingeniero, entrevistamos al coordinador técnico de la cuenca del ANA, al ingeniero Ronald Valencia Manchego. Para analizar los temas de los conflictos sociales en nuestra región del Cusco, en la Hora del Ingeniero entrevistamos al ingeniero Freddy Ugarte, ingeniero de minas de nuestra orden profesional. Vamos a presentar nuestro segmento de eventos académicos y les comentamos que el pasado 5 y 6 de octubre, en nuestro auditorio institucional, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Cusco llevó a cabo el curso taller Auditoría en Obras Públicas. Este curso contó como expositor al ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas. Él resaltó que en el desarrollo de la ingeniería es necesario conocer el procedimiento de la auditoría, ya que es parte de la gestión pública.
A continuación, veamos el informe que ha preparado nuestro equipo de producción. Los días sábado 5 y domingo 6 de octubre se desarrolló el curso de auditorías públicas en el Auditorio Institucional del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, el cual contó como expositor al ingeniero Hugo Miguel Benito Rojas. En este importante evento, el ingeniero Benito Rojas resaltó que en el desarrollo de la ingeniería es necesario conocer los procedimientos de una auditoría, ya que es parte de la gestión pública. Y es decir, ¿por qué me observan si todos saben que se hace así, ¿no? Entonces para mí no había razonabilidad. Eso ha ido mejorando con el tiempo y ahora tienen procedimientos generales más uniformes, pero que se siguen perfeccionando, o siguen perfeccionando. Cada vez siguen directivas. Una de las cosas que también les se los digo sin tapujos, porque ya les dije pues que mientras nosotros estamos aprendiendo recién el ENIM, ahora nos cambian y dicen invierte P. No estamos teniendo que aprender el invierte P y ahorita no van a cambiar con otra cosa. La ley de contratación dice que la van a volver a cambiar. Entonces yo no sé qué poner, bueno, me dan chamba, porque cada vez que cambian otra capacitación en contratación, igual vale para mí, pero realmente estamos en zozobra, ¿cuál es la que vale? Porque ese va a ser el criterio, ¿no? Como vamos a ser más adelante, ese va a ser el criterio. Primero agradecer la amable invitación del Consejo Departamental de Cusco, del Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, que ha tenido la amabilidad de invitarme para disertar sobre la auditoría de obras, un tema tan importante ahora en la que el Sistema Nacional de Control fortalece y quiere tener mayor presencia en todo lo que son inversiones del Estado. Bueno, primero precisar, ¿no?, que se viene hace mucho tiempo ya indicando que somos nosotros los ingenieros la base de una pirámide de corrupción. Yo creo que deniego tajantemente eso. Mi percepción, el conocer, el haber sido directivo también del Consejo Departamental de ICA, el haber hecho mi desarrollo profesional, me dice lo contrario. El estado actual, la crisis política que vive, justamente ligado a la corrupción, está hecho en los más altos niveles, en nivel de presidentes, en nivel de ministros, y no en nivel de quienes desarrollamos la parte técnica, que somos los ingenieros. Si bien es cierto, hay desconocimiento de las normas de control, es justamente los colegios profesionales que a través de estos cursos está tratando de fortalecer esas capacidades para que los ingenieros puedan responder ante los requerimientos de los órganos de control, que no necesariamente es una acusación, simplemente a veces son riesgos que hay que eliminar a través de procedimientos. Pero como no conocemos y la normatividad va cambiando constantemente, los ingenieros más ligados a los enfoques de tipo técnico no estamos siendo capacitados. Yo creo que con este curso se ha dado la posibilidad que los profesionales que han participado y algunos que ustedes van a lograr captar a través de la transmisión del curso, logramos transmitir por lo menos en una primera etapa los conocimientos básicos de la autoridad de las auditorías de obras, ¿no? El tip básico, ¿qué te van a auditar o qué te van a decir a ti? ¿Cómo se hizo la obra? Porque el control es posterior, también es simultáneo, pero es posterior. ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se debió hacer? La diferencia te genera una desviación de contabilidad. Y esa diferencia tiene un criterio, que es el que luego te va a marcar. El criterio es la norma técnica, es el expediente técnico, o son las normas legales o de contrataciones. Entonces, si tú quieres que no tener una observación posterior, tú tienes que hacerlo tal como te rige el criterio, las normas técnicas, el expediente técnico y los controles técnicos de calidad. Entonces, yo creo que si nosotros nos ceñimos a estos parámetros, nosotros vamos a... ¿Cómo se hizo? ¿Cómo se debe hacer? No debería tener diferencias. Nosotros ingenieros ya no solo somos parte de nuestro quehacer técnico, sino que somos parte de la gestión pública. Tenemos que imbuirnos en el conocimiento de la gestión pública porque somos ya parte directa de ella. Es transversal, pero como me invitó el colegio, lo he dirigido hacia ese campo. Definitivamente hay muchos profesionales que desarrollan capacitaciones. El mismo Sistema Nacional de Control a través de la Contraloría y la Escuela Nacional de Control también hace capacitaciones. Están haciendo capacitaciones en línea. Yo creo que es lo mejor porque los ingenieros, casi todos, estamos en obra. Entonces, capacitarnos de manera presencial es un poquito pesado. Yo felicito la presencia que ha habido el día de hoy, porque lo que hace es que los ingenieros han dado una valiosa parte de su tiempo para estar aquí de manera presente y de manera directa a hacer las consultas del caso.
Cada semana, el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, organiza eventos de capacitación en las diferentes especialidades de la ingeniería, promoviendo de esta manera la actualización profesional del colegiado. Infórmate sobre tecnología, innovación y desarrollo. Los avances de la ingeniería en nuestra región. La Hora del Ingeniero, con un nuevo formato. Este y todos los domingos de 5 a 6 de la tarde. Por RTV El Diario, Canal 45 en señal abierta. De Impecable TV, Canal 13.5. Movistar TV, Canal 36. Y por Facebook Live, SIP Cusco. Con la conducción de Garlet Delgado Atassi y Cristian Huelpamaita Cárdenas. La Hora del Ingeniero, una producción del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, gestión 2019-2021, rumbo al Bicentenario. El Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, YEPI. Desarrolla cursos y talleres teórico-prácticos. Convenios con instituciones públicas y privadas. Ponentes nacionales e internacionales. Sé parte del YEPI, del Colegio de Ingenieros del Perú, del Consejo Departamental Cusco, rumbo al Bicentenario. El SIP Cusco te ofrece Auditorio SIP Cusco, amplio y confortable para encuentros académicos y ceremonias protocolares. Con capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel. Moderno equipo de sonido y multimedia de última generación. Salón de uso múltiple, amplio y confortable, para realizar todo tipo de eventos, con capacidad para 180 asistentes. Además, cuenta con la mejor cancha sintética del Cusco, amplia, cómoda y segura, con la mejor iluminación. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, gestión 2019-2021, rumbo al Bicentenario. Todos los jueves de cada semana, el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Cusco desarrolla el evento académico denominado Jueves del YEPI, de ingreso libre y además de transmisión en vivo por las redes sociales con las que cuenta el Colegio de Ingenieros del Perú Consejo Departamental Cusco. Es así que anunciamos que el próximo jueves 24 de octubre, en nuestro Auditorio Institucional de la ARAPA, el capítulo de Ingenieros de Minas, en coorganización con el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería, llevarán a cabo el primer foro macro regional problemática de la pequeña minería y minería artesanal. Importantes instituciones se van a dar cita en este evento muy importante para la región del Cusco. Nos visitan desde la ciudad de Puno, también nos visitan desde la región Apurímac. Y también, por supuesto, los profesionales de la región del Cusco, quienes intercambiarán sus experiencias y conocimientos sobre la problemática minera en la región del Cusco y también en nuestro país. Están invitados a participar en este primer foro macro regional problemática de la pequeña minería y minería artesanal el próximo jueves 24 de octubre. Así es, Cristian. Es por eso que el jueves de esta semana, en el marco académico de los Jueves del YEPI, se ha desarrollado el curso de gestión de riesgos de desastres en el desarrollo seguro y sostenible de la región del Cusco, esto organizado por el capítulo de Geología. El capítulo de Geología además convocó a importantes instituciones de nuestra región del Cusco. Estuvieron presentes, por ejemplo, representantes de la OEFA, también representantes del Instituto de Defensa Civil y de algunas municipalidades de la región del Cusco. A continuación, ¿qué te parece, Gar? Les invitamos a todo nuestro público a que vean el siguiente informe de la Hora del Ingeniero.
En el marco del evento académico de los Jueves del IEPI, esta semana se llevó a cabo el curso de gestión de riesgo de desastres en el desarrollo seguro y sostenible de la región del Cusco, organizado por el capítulo de Geología. En este curso se desarrollaron los temas de macroproceso de fiscalización ambiental y atención de denuncias ambientales, dictada por el ingeniero Gilder Castillo Cabrera, representante de la OEFA Cusco, el cual promueve el cumplimiento de las obligaciones ambientales de los agentes económicos y la mejora del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, con el fin de resguardar el equilibrio entre la inversión de actividades económicas y la protección ambiental. La contaminación no solo se da de una forma puntual, ¿no?, sino la contaminación se da en el momento, la contaminación también genera sus propias trazas de contaminación. En el caso que usted me comenta, es casi imposible llegar en el mismo momento que se puede dar ese derrame, en ese mismo instante que OEFA aparezca y detectar efectivamente qué es lo que pasó, ¿no? Sin embargo, sí hay trabajos que se vienen realizando. OEFA tiene estaciones de monitoreo y justamente en estos años lo que se ha venido trabajando es poder obtener estaciones de monitoreo a tiempo real, ¿no?, en las principales zonas y los principales puntos, sobre todo de conflicto que se están dando. No podemos estar en todos los lugares justamente cuando se está dando ese derrame. Nosotros llegamos cuando nos comunican esa emergencia. Se pasa la emergencia, el administrado, la persona tiene de acuerdo a norma 24 horas para comunicar, o sea, ya pasaron, en el peor de los casos ellos comunican pasadas las 23.59 horas. A partir de ahí nosotros como OEFA tenemos el actuar lo más rápido posible. Si esa zona, pongas, está lejos, tenemos que ver la forma cómo llegar y agenciarnos en el tiempo más corto posible, y cuando llegamos, eso sí, estamos totalmente preparados para analizar no solo el tema de agua superficial. Tenemos todos los procesos, ¿no? Suelo, sustrato, aire, ruido, flora, fauna, todo. Entonces, de tal forma que podamos evidenciar esta problemática, ¿no? Espero que en un futuro, con toda la tecnología que viene avanzando, OEFA tiene previsto pues esos temas, ¿no? Tener estaciones de monitoreo sensibles al 100% que nos permitan pues saber e identificar en ese instante qué es lo que está sucediendo, ¿no? Sin embargo, esto pues es más complejo de cómo se habla, ¿no? Porque yo, para poder tener esta estación que me mida, que me diga qué está pasando en ese instante, primero tiene que estar acreditada, ¿no? O sea, tiene que ser fiable. Los resultados que me vote esta estación tienen que ser reales, ¿no? Eso hasta ahora es una dificultad para que nosotros podamos ejercer nuestra función de evaluación adecuadamente, ¿no? Sin embargo, lo que sí hacemos es prepararnos, ¿no? Tenemos equipos especialistas, aire, agua, suelo, ruido, flora, fauna, monitoreo, todo, ¿ya? Entonces, lo que tratamos como OEFA es mejorar día a día con sus sugerencias y opiniones. Es lo que también a nosotros nos preocupa y nos ayuda pues a avanzar. Asimismo, se desarrolló el tema de gestión de riesgo de desastres en el distrito de Machu Picchu, así como la problemática de los incendios forestales y medidas de prevención en la provincia de Canchis. Finalmente, el director de la Dirección Desconcentrada de Indeci Cusco, ingeniero César Chonate Vergara, expuso el tema de gestión reactiva de riesgo de desastres, en el que recalcó la importancia de invertir en la prevención de desastres naturales a través de la capacitación y campañas de sensibilización. Muy buenas noches tengan todos ustedes. Reciban un saludo cordial de parte de Indeci Región Cusco. Agradecer al capítulo de Ingeniería Geológica por la invitación y por tratar esta temática que realmente es muy importante, puesto de que de por medio está la vida humana prioritariamente. La vida humana no tiene precio. Y me resulta a veces, de pensar de que en un municipio se deje la última tajada de la torta que nos da el MEF, porque el MEF les da cada año un presupuesto. Pues la primera tajada de esa torta, de ese presupuesto, debe ser la gestión del riesgo de desastre, porque es la vida humana. No. Esa es la última tajada. Que a veces ya no queda, porque todo se va en pistas, veredas, aulas, que sí, que es necesario. ¿Quién no quiere tener su parque, su plaza de armas bonita? Sí, pues, pero la vida humana es prioritaria. Y a usted ve todos los peligros que nos acechan, a los que estamos expuestos. Y si no trabajamos eso,
¿De qué hablamos? Y por si acaso, el peligro existe y va a existir toda la vida. Entonces tenemos que aprender a convivir con el peligro. Pero está el otro factor, que es la vulnerabilidad. Y eso es lo que tenemos que trabajar, la reducción de la vulnerabilidad. El producto del peligro por la vulnerabilidad nos da el riesgo. El peligro existe y puede ser muy alto, pero si la vulnerabilidad la achicamos, el producto, el resultado va a ser que el riesgo va a ser menor. Finalmente, el presidente del capítulo de Ingeniería Geológica, ingeniero René Pumayali, entregó un reconocimiento a los expositores de este importante curso desarrollado en el auditorio de nuestra orden profesional. Acabamos de ver el informe de los jueves del IEPI. Al respecto, es importante mencionarle, ingeniero, que si usted quiere conocer más acerca de los eventos de capacitación que promueve el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería IEPI, debe agregar como contacto el número que aparece en pantalla, el 984-11-4449. La capacitación, ingeniero, es muy importante. Si usted visita también nuestras redes sociales, encontrará los videos completos de los eventos gratuitos que promueve el Instituto de Estudios Profesionales de Ingeniería del Colegio de Ingenieros del Cusco. Arlet, vamos a presentar el segmento de actualidad para todos nuestros televidentes de la Hora del Ingeniero. El pasado viernes 11 de octubre, celebramos y se conmemoró el Día Nacional del Cuy Peruano. Esto gracias a la resolución ministerial 0338 del Ministerio de Agricultura y Riego, que todavía data del 2013. En esta resolución se indica que el segundo viernes de cada mes de octubre conmemoramos el Día Nacional del Cuy Peruano. Al respecto, el ingeniero zootecnista Guido Lezama, especialista en cuyes, nos brinda alcances acerca de la importancia de la crianza de los cuyes en nuestra región del Cusco. A continuación, presentamos el siguiente informe. El Ministerio de Agricultura y Riego en el año 2013, mediante la resolución ministerial número 0338, declara cada segundo viernes de octubre de cada año como el Día Nacional del Cuy. Esto en mérito a la importancia de su crianza, su riqueza genética que contribuye a la economía familiar y sobre todo su aporte a la seguridad alimentaria y nutricional. Además, se considera necesario estimular el consumo de sus productos y subproductos derivados del cuy. Al respecto, el ingeniero zootecnista Guido Lezama, especialista en la crianza de los cuyes, nos brinda alcances de la importancia de la crianza de los cuyes en nuestra región. ¿Por qué consideraciones? ¿Porque el cuy es cualquier animalito como cualquiera doméstico? No, sino que tiene un alcance fuerte exclusivamente en lo que es alimentación de niños, en lo que es la medicina humana, porque gracias a la sangre, por ejemplo, están controlando el cáncer. Gracias a la hiel del cuy estamos controlando la gastritis y las úlceras, estamos controlando ya la diabetes y estamos mejorando la inteligencia de los niños. Pero todo esto no se toma en consideración en ninguna organización y es preocupante, porque entidades como la Dirección Regional Agraria, por ejemplo, aquí debía tomar una importancia bárbara esto, porque esto se refleja en el campo y se refleja también en la sociedad acá en el mismo Cusco. Nosotros siempre hemos apostado porque esto se haga, la crianza del cuy se haga no solamente para comer y para vender, sino se haga con un valor agregado, ¿no? O sea, el valor agregado viene en la crianza. Cuando de la crianza del cuy podemos sacar gas metano para cocina, podemos sacar, como les decía, medicamentos como es la harina de sangre de cuy para controlar el cáncer y así diferentes elementos, ¿no? Utilizar el ácido araquidónico, el docosahexaenoico en la alimentación de los niños hasta los 7 años. Esa es una parte de lo que estamos haciendo, y la crianza nosotros estamos recomendando que se haga en pozas,
con cama, no en jaulas, y precisamente de ahí estamos sacando, mediante el estiércol del cuy, para poder hacer la lombricultura y poder sacar humus, y aparte de eso sacar el biol, ¿no? O sea, eso es lo que estamos recomendando en diferentes sitios, y le estamos cambiando de pastos. Hemos logrado traer esquejes y un buen pasto que es de Colombia, la maralfalfa, y que estamos utilizando ahora en la crianza en diferentes lugares. En el Cusco se ha desarrollado, especialmente en la zona de Sicuán y de repente de algunas de Anta, en todo sitio, pero en una forma indiscriminada, ¿no? O sea, no tiene la tecnología adecuada para poder criar un buen cuy. Y si tenemos de repente algunas personas que han mejorado o han multiplicado, pues económicamente hablando no les resulta muy provechoso, porque crían y están ganando 2, 3, 4 soles por cada cuy, y eso no les hace bien, ¿no? Mediante las entidades, como les digo, mediante las municipalidades, debemos de desarrollar lo que es el desarrollo económico. O sea, que ellos, haciendo la crianza de los cuyes, puedan hacer, por lo menos tener sus ganancias, pero más ampliamente, y colaborar en lo que es el valor agregado en la crianza con la tecnología avanzada que tenemos en los cuyes. Hemos descartado un poco la crianza en jaulas con piso de malla, que en este momento todos imitan, ¿no? Porque hacemos una comparación simple y les decimos, a ver, sáquense los zapatos y caminen un día sobre malla. Es terrible, ¿no? Y la planta del cuy es mucho más delicada que nuestra planta del pie. Entonces, eso no hace que se desarrolle rápidamente el cuy, sino más bien se estrese más y se pueda morir, las crías especialmente se malogran. Pero no son tecnologías adecuadas, entonces hemos optado por recomendarles la crianza en pozas, con cama, con pasteras y con chupones, porque el cuy necesariamente debe tomar agua, no solamente para alimentarse, sino también para enfriar su cuerpo en las zonas cálidas, por ejemplo, ¿no? Porque el cuy, como no tiene poros, no elimina el calor, sino mediante un sistema de agua que toman y la orina, y toman y la orina, ¿no? Entonces es un sistema que se ha ensayado bastante en diferentes lugares y estamos adelantando aquí, especialmente en las zonas calurosas. Nosotros tenemos que ver de que la gente del campo y nuestros paisanos traten de gastar lo menos posible y ganar más, ¿no? Y cuando llevamos jaulas, las jaulas pues tienen su costo. En cambio, una poza pueden hacer con madera, con adobe, con lo que sea, y ampliar pues el local, ¿no? O sea, hacer su techo. Pero las jaulas tienen su costo, y en baterías también, ¿no? En baterías, ¿cuánto cuesta una batería? Cuesta 5.000 soles, 4.000 soles, 3.000 soles. Que el campesino, el hombre del campo, y nosotros nos orientamos siempre a la gente del campo, no alcanza, pues, no alcanza para pagar todo eso, ¿no? Entonces tenemos que darle lo más fácil, lo más barato, para que pueda lograr algo más positivo, ¿no? Esa es la ventaja que se saca cuando se hace ese tipo de crianzas. Sí, ahora yo lo que quisiera es simplemente recomendar a la gente, y especialmente a todos los muchachos que están saliendo, a los nuevos ingenieros zootecnistas, ¿no? A veces uno llega y dice, yo soy zootecnista. No, pues tú eres ingeniero zootecnista. Nosotros representamos al Colegio de Ingenieros del Perú. Y esto tenemos que valorar, porque quien garantiza a un ingeniero es el Colegio de Ingenieros, no la universidad. Quien le da la autorización, quien le da su valor al ingeniero, es el Colegio de Ingenieros del Perú. Comportarse como ingenieros y seguir avanzando en esto, seguir haciendo investigación. Esta es la crianza del cuy es extraordinaria en otros países, en Ecuador, en Bolivia, en Colombia es diferente. O sea, en Bolivia, por ejemplo, hay un programa muy bonito que se llama Niños Inteligentes Consumiendo Carne de Cuy, ¿no? Y efectivamente, porque el ácido araquidónico y el docosahexaenoico les beneficia en la formación de las neuronas del cerebro. Pero acá no lo hacemos, acá solamente comemos el día del cumpleaños del papá o en mi cumpleaños y en fiestas, en el Corpus, en todo eso, ¿no? Pero no le estamos dando el valor agregado a la crianza del cuy. Y como reflexión para este año, para todos y para el pueblo cusqueño que seguramente nos está viendo,
Decirle pues que el CUI no solamente es para comer y vender, sino que tiene muchos, muchos beneficios más. Últimamente he encontrado y hemos estado haciendo un análisis para la gente adulta, especialmente el colágeno de la gente del CUI. El colágeno que está en la piel del CUI y están industrializando y están vendiendo para las personas que tienen dolores de articulaciones y tantas cosas, ¿no? Pero eso también es simplemente un estudio, de repente es una copia de otras, de otros países que están haciendo, que sí están haciendo con el CUI. Por eso un abrazo al CUI ahora, porque el CUI nos da de todo por su día, por su onomástico y que siga progresando pues estos temas, especialmente del CUI. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco y el Capítulo de Ingenieros Civiles expresan sus más sentidas condolencias por el fallecimiento de nuestro colega, ingeniero Isaac Federico Loza Gamarra, que en paz descanse. Acaecido el domingo 6 de octubre, extendemos nuestras condolencias a los familiares y amigos en estos difíciles momentos. Convocatoria. El Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, requiere el servicio de mantenimiento del auditorio del local institucional de la ARAPA. Inscripciones del 10 al 23 de octubre. Descargue las bases en www.cipcusco.org.pe. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, rumbo al Bicentenario. En nuestro segmento de actualidad, la Autoridad Nacional del Agua esta semana presentó el Plan de Gestión de Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba, el cual tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos en la región del Cusco. Y este es un plan de gestión que compromete la participación de diversas instituciones relacionadas a este rubro en la región del Cusco. Hablamos, por ejemplo, de la SUNAS, la OTAS, la empresa de prestación de servicio, SEDA Cusco, por supuesto, el Ministerio de Cultura, las universidades y el Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, que también está representando a los colegios profesionales de nuestra región. Veamos a continuación la entrevista que les ha preparado nuestro equipo de producción. Esta semana, la Autoridad Nacional del Agua presentó el Plan de Gestión de los Recursos Hídricos de la Cuenca Interregional Vilcanota-Urubamba, el cual tiene por finalidad alcanzar el uso sostenible de los recursos hídricos, así como el incremento de las disponibilidades para lograr la satisfacción de los demandantes de agua en calidad, cantidad y oportunidad. En el desarrollo de este plan de gestión, cuenta con el compromiso de participación de las principales autoridades de nuestra región del Cusco, así como instituciones como la SUNAS, el Organismo Técnico de Administración de los Servicios de Saneamiento, SEDA Cusco, el Ministerio de Cultura del Cusco, universidades e instituciones educativas, entre otras. El coordinador técnico de Cuenca de la Autoridad Nacional del Agua, ingeniero Ronald Valencia Manchego, nos brinda mayores alcances acerca de este plan de gestión y la importancia del cuidado de los recursos hídricos en toda la región del Cusco. Bueno, la Autoridad Nacional del Agua es el ente rector de la gestión de los recursos hídricos. No solo es la protección, sino también la administración de los recursos hídricos y la conservación. Como Autoridad Nacional del Agua, nos encargamos de ver y velar porque exista agua en buena cantidad, en calidad y en la oportunidad necesaria para abastecer a todos los usos. No solo es abastecer a los usos, sino también preservando el medio ambiente y la conservación de los ecosistemas. El Plan de Gestión de Recursos Hídricos es un documento que permite ver el aprovechamiento adecuado de los recursos hídricos en un espacio. Este espacio es la cuenca hidrográfica. Como podemos ver acá en este cuadro, en este gráfico, esto es la cuenca del río Vilcanota-Urubamba, desde sus nacientes hasta la culminación donde nace el río Ucayali. Entonces, todo este ámbito es la cuenca.
Y en este ámbito existen diferentes usos de agua. Los usuarios agrarios, poblacionales, mineros, energéticos, industriales, todos los usos turísticos, recreacional. Entonces lo que tenemos que ver es cómo abastecemos de agua. Y para esto estamos elaborando un plan de gestión de recursos hídricos que nos permitirá el adecuado aprovechamiento de estos recursos hídricos en el futuro. Primeramente está liderado por el Consejo de Recursos Hídricos, y este Consejo de Recursos Hídricos está conformado por representantes de los gobiernos regionales, tanto de Cusco como de Ucayali. Representantes también que tenemos de los gobiernos locales, municipalidades de ambas regiones, de los colegios profesionales, de las universidades, de los usuarios agrarios, representantes de los usuarios poblacionales y de los otros usuarios. También están incluidos en este consejo los representantes de las comunidades campesinas y comunidades nativas, ¿no? Entonces, este consejo con la dirección y responsabilidad también de la Autoridad Administrativa del Agua Urubamba-Vilcanota, estamos elaborando este plan de gestión en toda la cuenca. Todo el ámbito de la cuenca, artificialmente solo contamos con una represa de gran magnitud, que es la represa de Sibinacocha, con una capacidad de 110 hectómetros cúbicos de agua. Pero sí tenemos muchas lagunas, muchos espacios donde pueden también en un futuro hacerse. Hechos por el hombre de gran magnitud, solo contamos con una represa. Este plan de gestión que hagamos, el resultado, dado que es de manera participativa, va a permitir ver cuáles son las mejores alternativas para asegurar el agua para el futuro. No para nosotros, digamos, ahorita, pero sí para las generaciones futuras que tengamos. Específicamente, el plan de gestión no solo se va a abocar a construir una represa o determinar si va a ser riego o no, sino es gestionar todos los recursos hídricos en conservación, en preservación de los recursos hídricos y también las propuestas que se puedan tener: reforestación, cobertura vegetal, construcción de infraestructura que vendría a ser represa, y ver también lo que es no solo infraestructura gris, que son represas, sino también infraestructura natural, que es la infraestructura verde que podemos conocer, ¿no? Casualmente, en este plan de gestión de recursos hídricos tocamos 5 elementos principales. Uno es gestionar la cantidad del agua, que nos alcance agua para todos. Otro, gestionar la calidad del agua, que significa que si nos va a alcanzar agua, que sea de buena calidad, no dañar nuestras fuentes hídricas. Después, en la oportunidad, que nos alcance agua durante todo el tiempo. Y el otro de los temas es gestión de la cultura del agua. Ese es un tema muy importante, porque podemos tener represas, podemos tener infraestructura, podemos tener un buen abastecimiento de agua, pero si la gente no se educa y no responde con la adecuada sensibilidad de utilizar el agua no solo hoy día, sino en futuro, entonces tenemos que conservar y también rescatar hechos de cultura del agua que hemos tenido, y en la zona de Cusco es muy rica en eso, esos 4 elementos. Y también el quinto que trabajamos es en la gestión de riesgos, porque estamos y supeditados también al cambio climático. Entonces, nuestro plan de gestión contempla esos 5 ejes. Entonces, lo que llamamos a todas las organizaciones del ámbito es que participen en la elaboración de este plan de gestión. Nosotros, como consejo, los estaremos invitando a los grupos de trabajo territoriales que tenemos en la zona de Sicuani, aquí en Cusco, que tenemos en Quillabamba y también en la zona baja de Atalaya, para que participen a través de sus organizaciones en este evento de elaboración del plan de gestión. Bueno, en la elaboración de este plan, no solo, digamos, el Colegio de Ingenieros, sino es la responsabilidad también de los colegios profesionales, los antropólogos, los colegios de ingenieros que tenemos, de arqueólogos, todos ellos ahorita están representados por el Colegio de Antropólogos, pero el Colegio de Ingenieros está participando en los grupos temáticos de calidad y de cantidad y de oportunidad. Entonces, ¿cómo participan los profesionales, los ingenieros que están agrupados a través del Colegio de Ingenieros? Tienen mucho conocimiento y mucha experiencia en todo lo que es el manejo y la gestión de recursos hídricos, sobre todo en la cantidad y en la oportunidad, que es una parte de la oportunidad, es todo lo que es construcción de infraestructura, manejo de riego. En eso el Colegio de Ingenieros tiene tanto civiles como agrónomos, agrícolas que pueden participar en esta actividad.
La elaboración del plan va a durar 24 meses, o sea, 2 años. Ahorita estamos en pleno inicio, vamos a sostener una reunión a mediados del próximo mes, porque ahorita estamos haciendo indagaciones, visitas a diferentes instituciones, y a mediados del próximo mes debemos estar ya fijando la fecha para convocar, pero no en forma masiva a todos, sino por territorios, como les dije, ¿no? En la zona de Sicuani, porque trasladarse la gente es bien complicado. Entonces tenemos que trabajar con Sicuani, trabajar con Cusco, en la zona de la convención en Quillabamba y también en la zona de Atalaya. Ya tenemos una programación de 24 meses y las reuniones se van convocando con la debida anticipación. Por lo menos una semana antes de cada reunión se les invita a las instituciones para que participen, ¿no? Te ofrece Auditorio CIP Cusco, amplio y confortable para encuentros académicos y ceremonias protocolares. Con capacidad para 350 asistentes. Además, un amplio hall en el primer y segundo nivel. Moderno equipo de sonido y multimedia de última generación. Salón de uso múltiple, amplio y confortable para realizar todo tipo de eventos. Con capacidad para 180 asistentes. Además, cuenta con la mejor cancha sintética del Cusco. Amplia, cómoda y segura, con la mejor iluminación. Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Cusco, gestión 2019-2021, rumbo al Bicentenario. A través de los diversos medios de comunicación hemos visto que durante estos meses, estos días, en diversos sectores de nuestro país y también en la región del Cusco, se han suscitado eventos sobre la problemática minera. Nuestra región no es ajena. Los funcionarios del gobierno central, los funcionarios del gobierno regional se han dirigido a diversos sectores de nuestra región del Cusco y específicamente a la zona de influencia de Las Bambas. Así es, Cristian, y al respecto de este tema entrevistamos al ingeniero Freddy Ugarte, ingeniero de minas, quien nos brinda su opinión acerca de este conflicto social. En el corredor minero del sur, que comprende las regiones de Cusco y Apurímac, en los últimos meses se evidenciaron constantes manifestaciones por parte de los pobladores locales en contra de la minera Las Bambas. En su plataforma de lucha, la población exige la nulidad del Decreto Supremo número 011-2016, dado por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, para convertir en vía nacional este tramo carretero que permite el transporte de minerales desde Las Bambas hasta el puerto de Matarani, en la región de Arequipa.
Asimismo, los pobladores demandan la modificatoria del estudio de impacto ambiental en el que exigen se incluya toda la provincia de Chumbivilcas en la zona de influencia. Este reclamo incide en la recomendación hecha por el Organismo Especializado de Fiscalización Ambiental, OEFA, que hizo una evaluación al corredor vial entre junio y agosto de este año, el cual incluyó que hay contaminación sonora por el paso de los camiones encapsulados de la minera, así como algunos puntos donde hay afectación al aire y al agua. El ingeniero de minas Freddy Ugarte nos explica el conflicto social que se evidencia en esta parte del país. A mi parecer, todos los conflictos se originan por la falta de información. En este caso, el Estado debería jugar un rol importante informando a la población sobre los beneficios que trae la minería. Para ello tenemos en la presidencia del Consejo de Ministros, en la PCM, una oficina que se denomina la oficina o la Secretaría General de Gestión Social y Diálogo, ¿no? Ellos deberían trabajar de forma metódica y sistematizada en estas comunidades para concientizar a la población sobre los beneficios de la minería, ¿no? En palabras más reducidas, debería haber presencia del Estado en esos lugares. Bueno, el estado actual del conflicto en Las Bambas ahorita está un poco agravada debido a la inoportuna reacción del Estado en este sentido. El Estado está haciendo más un papel de bombero que apaga incendios, ¿no? No está trabajando en las causas básicas, en las causas inmediatas, digamos, del conflicto, ¿no? En este sentido, también esto está permitiendo que personas inescrupulosas entren a las comunidades, ¿no? Y utilicen las verdaderas aspiraciones de los pueblos para conseguir beneficios en beneficio propio. Es difícil afirmar o decir con certeza que hay contaminación o no hay contaminación. Primero tenemos que entender que toda actividad antrópica o toda actividad humana genera impactos, ¿no? Por consiguiente, toda contaminación es impacto, ¿no? Lo contrario, todo impacto no es contaminación. Pero para eso tenemos el Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que es el OEFA, ¿no? Quienes deberían hacer allá un trabajo de evaluación mediante monitoreos participativos con todas las comunidades que se sienten afectadas y sacar resultados de cómo está realmente el nivel de contaminación en esos lugares donde se está realizando la actividad minera o en todo el trayecto de la carretera de transporte del concentrado de mineral. Y asimismo informar los resultados de forma transparente a las comunidades y así determinar si hay o no realmente contaminación. Un minerodducto. En este caso, a ver, es un sistema de tuberías de aproximadamente 8 pulgadas de diámetro que sirven para transportar minerales de un lugar a otro, inclusive a muchos kilómetros de distancia. Estas tuberías van enterradas aproximadamente a 1 o 1.5 metros por debajo de la superficie, ¿no? Y por cuyo interior va el mineral, como ya le vuelvo a decir, en una pulpa constituida por agua y minerales, ¿no? Obviamente bombeados estos. Se usa en la minería este tipo de sistemas de transporte, ¿no? Pero no sabemos ahorita si sería la mejor o la apropiada solución al tema de Las Bambas. En un principio se había planteado el mineroducto cuando Las Bambas era propiedad de Xtrata, ¿no? Era propiedad de Xtrata y también Antapaccay, cosa que tenían que bombear el concentrado de mineral mediante el mineroducto a Antapaccay, pero ahora ya no pertenece al mismo grupo, Las Bambas, entonces no sé si sea una alternativa de solución. Obviamente la responsabilidad de la empresa minera Las Bambas es llevar, sus relaciones comunitarias de forma
más adecuada, tienen que convivir en armonía con las comunidades, no, pero yo creo que el Estado es el que tiene que tomar ahí un rol mucho más, más determinante, ¿no? En lo que es información, y eso le corresponde al Estado, en lo que es información y concientización de las poblaciones, ¿no? Para eso hay la oficina, como ya les he mencionado, ¿no? Y siendo aún más las Bambas una de las minas más importantes del Perú, ahí debería estar el Estado. Se supone que en una mina de la envergadura o de la importancia de las Bambas no debería haber conflictos, debería estar todo controlado. Sin embargo, no es así. No hay presencia de Estado. Y si en esos proyectos de esa importancia no hay presencia de Estado, entonces será peor en otros proyectos que no tienen esa relevancia. Amigos, hemos llegado al final de su programa La Hora del Ingeniero. Nos reencontramos como todos los domingos de 5 a 6 de la tarde por RTV Canal 45. Y no se olviden que también puede vernos por Movistar Televisión Canal 36 y también por Impecable Canal 13.5. No se olvide de visitar nuestras redes sociales. En el Facebook estamos como Colegio de Ingenieros del Perú, sede Cusco. Y usted, señor ingeniero, no se olvide también de tener actualizados sus datos en nuestro Consejo Departamental. Se acerca fin de año y también importantes novedades para todos nuestros colegiados. Nos reencontramos el siguiente domingo. Buenas tardes. Hasta el siguiente domingo. Buenas tardes.